Bienvenidos a otro video de mi canal, Canal JDB. En este caso estamos en un video de electricidad viendo una instalación eléctrica en la que se va a hacer una modificación. Esta modificación consiste en uno de los circuitos, que es este, reemplazar la cañería que iba todo por la pared, y esta pared tiene humedad y se detectó una pérdida. Y se va a hacer toda una instalación exterior. Como estamos viendo, hasta acá llegan los cables, todo. Este sector se iba por la pared hasta esta caja de paso que se ve ahí. Pero después quedaron la cañería vieja, quedó por dentro de la pared. Esta pared tiene mucha humedad y está saltando el disyuntor intermitentemente. Entonces lo que hicimos fue seccionar esta parte del circuito, dejamos de acá para allá cortado y no saltó más el disyuntor. Entonces vamos a hacer una instalación con cajas exteriores y caño tipo Sika System. Este es un caño plástico, rígido, que queda muy bien. Y bueno, va a quedar la instalación por la cañería, con cañería a la vista, y las cajas exterior. Tal vez lo más difícil sea, acá va a haber que hacer una curva, romper un poco la pared para entrar a esta caja. Pero bueno, ahora vamos a ir viendo cómo va quedando a medida que lo vamos haciendo. Tornillito, nos queda alguna mano. Ah, gracias. Y esto. Ahí lo tomaste. ¿Esto cómo queda? Excelente. Bueno, y esta parte vamos a agujerear con una mecha larga la pared y hacer un paso a través de esta pared para seguir por el otro lado. Bueno, acá estamos viendo una de las cajas antiguas que ahora está seccionado el circuito. Es increíble los empalmes. Ahí se ve cómo los hicieron. Un poquito de cinta y el cobre al aire. Por ahí acá era la pérdida. El cobre había quedado al aire. Y bueno, por otro lado ya pasamos, hicimos el agujero en la pared como recién estaba mostrando. Y pasamos la cinta pasacable para que ya nos quede. Nos quede para pasar los cables del otro lado, a ver si lo podemos ver. Quedó así. Ahí está la caja. Esas cajas se les va a hacer un relleno de cemento atrás para que apoyen bien, y después se va a ajustar sobre sobre ese suplemento plano para que queden bien. Si no, quedan, se chanflean, quedan mal. Bueno, ahí entra el caño en la pared, que hicimos con la mecha de 13 larga, y de este lado sale. Con un pedacito de caño vemos cómo va a quedar. Hicimos como un embudo en la pared, después se llena un poquito de cemento y una parte queda al paso en el material directamente como un agujero en la pared. Bueno, para los que se estaban preguntando qué cable íbamos a usar, usamos cable de 2,5, obviamente los tres colores: marrón para la fase, celeste para el neutro y verde amarillo para la tierra. Este cable es marca Calop, Calop Flex, realmente muy buen cable, muy buena calidad. Y bueno, ya vamos a ir pasando para el otro lado, hasta acá el cableado. Bueno, estamos viendo la caja que va con este caño. Si bien es metálica, esta es para Durlock, pero surgió un problema. Parece ser que el Durlock va demasiado cerca. Ahora me mostrás el perfil.
Ah, va demasiado cerca y el caño este queda más alto que lo que iría el Durlo. Por lo cual vamos a tener que poner, por eso estaba este cable canal acá, probablemente vaya el cable canal, o sea que esto que hicimos no sirve. Y hay otro tema es la caja, porque hoy me también queda muy salida, habría que ahuecar la pared. Mirá la altura que tiene la caja, si el Durlock va a ir más o menos a la mitad de la caja. También va a haber que hacerla, o romper la pared para que vaya embutida, o exterior como las del otro lado. ¿Qué opinas? Sí, vamos a tener que romper ahí, para embutirla un poquito, que sea un pedacito que entre. ¿Vos querés la caja embutida? Porque también tenemos las exteriores. Entonces acá embutida, exterior no, claro, ¿no? Exterior no, porque el Durlo no, sí, no va a quedar bien. El perfil viene acá, ¿no? Sí, la caja queda, va a ver que... ¿Y la placa tenés un centímetro? Sí, es poquito. Un centímetro, o sea, por acá. Sí. Yo creo que la caja va a haber que embutirla por acá, más o menos. Sí. Bueno, vamos a meterle eso. Desastre. Cómo están unidos los cables de esta caja. Esta es la línea que tiene pérdida. No me sorprende. Todos los empalmes con cobre al aire. Esta es la línea nueva. Ahora vamos a seguir poniendo las tapas. Vamos a ver si encontramos dónde estaba la pérdida. Hasta ahora, la verdad, no lo encontré. Bueno, al final quedó así. El tema del cable canal. Acá la caja embutida. Hicimos una pequeña entrada para hacer la curvita con caño corrugado. Estamos poniendo la tapa de tomas. Y esto queda, lo que quería mostrar. Como acá va Durlo, este es el perfil del Durlo. Queda justo al nivel del cable canal. O sea, se corta este perfil, queda seccionado y continúa debajo. Y arriba va el Durlo. Así que esta es una instalación fija. Como siempre nos encontramos con algún imprevisto, nosotros terminamos la instalación. Pero de la caja que hay en aquella punta, a ver, vamos a verla, salen los cables que van a la luz del techo de la otra habitación. Ahí, a esa luz. Entonces, lo que hicimos fue conectarla en directo. Sacamos los cables de la cañería que había vieja. Realmente los cables no están mal, no hay señales de que haya habido agua, que haya entrado agua en la cañería, que los cables estuviesen dañados. Pero lo que sí encontré fueron empalmes muy mal hechos en las tapas de los tomas, con cobre al aire, mal encintado, como mostré. Lo que hicimos fue conectarlo en directo. En este momento esto tiene tensión y el disyuntor no volvió a saltar. Lo que vamos a hacer es conectar nuevamente en realidad vamos a conectar definitivamente o provisoriamente el circuito de los tomas que hicimos nuevos de esta línea también a la línea que llega al tablero y dejarlo un rato funcionando. Igual, para llegar de esta caja hasta acá, lo que vamos a hacer es seguir un poquito con este mismo caño hasta acá, usar una curva y romper acá la pared y entrar directamente a la caja. Entonces nos partimos. Para la luz vamos a usar la cañería que había y el mismo cable inclusive, porque sale de la caja que recién vimos ahí abajo. Y para los tomas, por arriba. Lo importante es que ya no hay pérdida, así que ahora vamos a ver cómo queda cuando lo terminemos. Y bueno,
Esto es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.